En esta mañana se ha revelado información de suma importancia para el futuro de Dragon Ball Super, bastante pero bastante. Pero antes de comenzar quisiera mencionarte que todo listo gracias a los que donaron, aunque Patreon nos haya quitado el dinero. Pensando que era estafa, pero aquí está. Pueden ver que ya he comprado todos los donativos que mandaré en esta mañana dentro de un rato. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Yo he repuesto lo que Patreon se quedó. Así que nada, muchísimas gracias por su ayuda y esperemos que todo esto llegue a buenas manos y sea utilizado de la mejor manera posible. Ya saben cómo es México y cómo son los políticos normalmente. Igualmente seguimos los consejos de rayarlo y todo lo demás. Pero bueno, ahora sí comencemos con esta información. En esta bonita mañana, los títulos y sinopsis de los próximos episodios 111, 112 y 113 de Dragon Ball Super han sido revelados en esta madrugada. Y vaya que vienen cargados de información para prácticamente un mes de episodios. Y esto es un poco tiempo después de la revelación de los capítulos 107, 108, 109 y 110. Prácticamente nos revelaron 2 meses de información. Recordemos que los episodios 109 y 110 el 8 de octubre son un especial de televisión para el torneo del poder de una hora. Y la semana anterior a esta será una hora de One Piece. La siguiente información es respecto al torneo del poder, el cual se ha reanudado con Jiren en el corazón de la trama. Así que vamos desde ya. El episodio 108, el estrenado este fin de semana, Frost se alía con Freezer, el cual, como todos sabemos, ambos personajes para como son, Frost intentará traicionarlo luego de que estos pelean con Gohan. Pero Freezer obviamente terminará por traicionar a Frost porque seguramente Frost lo intente traicionar. Ya saben, ambos son un estilo de Freezer, pero Freezer obviamente siempre será el Freezer por excelencia. Ahora con los títulos un tanto más importantes, los de un mes de transmisión. Primero, títulos y episodios de Dragon Ball Super 109 y 110, el especial de televisión de una hora. Título, es la última lucha entre el universo, Goku contra Jiren. Fecha de publicación, 8 de octubre de 2017. Sinopsis, el guerrero más poderoso del universo 11 entra en acción. Su poder supera a todos los demás, incluso a Goku en Super Saiyan Azul combinado con el máximo nivel del Kaioken. Esto no le hace nada. Todos los ataques de Goku son rechazados y finalmente, este es eliminado. Aunque de repente, un ki nunca antes visto emana de su cuerpo. Esto solo es en la primera parte del episodio al parecer, esa parte de la sinopsis. Y vemos como la segunda parte es para el episodio 109. En la primera media hora veremos los enfrentamientos más esperados de todos, o uno de ellos. Aunque ciertamente que el nivel de poder de Goku que resistió fácil a Kale y Jiren siendo que venció esta fácilmente, seguramente que Goku al utilizar el máximo poder del Kaioken se referiría al Super Kaioken por 10. Aunque en una sinopsis provisional que salió hace un par de semanas mencionaba algo acerca de un Super Kaioken por 20. Lo que daría un tanto de sentido al color rojo del cabello que parecía en algunas transformaciones de productos. Pero bueno, esperemos a ese episodio para averiguar qué es realmente. Segunda exploración o segunda parte del especial. Dragon Ball Super episodio de una hora parte 2. Los resultados de un gran evento. Los ojos de Goku son de un color plateado. ¿Qué significa esto? Serán testigos de un choque como nunca antes en la historia de Dragon Ball. El torneo del poder está calentándose de sobremanera. En este episodio, Goku y el resto del universo 7 enfrentarán furiosamente al universo 11. Mantener un ojo en Goku, que algo va a suceder. Obviamente en esta parte nos irán mostrando los poderes que Goku obtuvo por esa transformación, eso lo suponemos. Si no es que al final ambas sinopsis se mezclan para hacer que Goku lo consiga al final del episodio. Además, nos mencionan que estemos bastante atentos al poder y a la transformación de Goku, en especial a sus ojos. Y utiliza una técnica nueva, nunca antes vista. Durante todo esto se hace bastante énfasis en dichos ojos, como ya hemos mencionado. Entre comillas, nuevos ojos de Goku. Los cuales parecen ser clave para esta nueva transformación y el ki, pues, dije entre comillas porque realmente no es la primera vez que vemos un Goku con ojos grises. Hace un par de semanas realicé una teoría del por qué el color de Goku, de por qué el color de los ojos de Goku en esta transformación era de un color gris. Y esto es porque ya vimos a Black, el cual era un dios de nacimiento, al menos en esencia. Por lo que Black es la primera transformación que no consigue que sus ojos sean del mismo color que su cabello en una transformación de Super Saiyajin. Exceptuando la transformación de Super Saiyajin 4. Pero Black tenía los ojos grises en lugar de tener los ojos rosas como lo debería hacer con dicha transformación. Igualmente puede ser por el verdadero ki de un dios o algo por el estilo. O quizá ya dominó la técnica que Whis le enseñaba.
Como sea, si te interesa este tema, te dejaré en la descripción en el primer link ese video para que puedas indagar más al respecto. Ahora bien, vamos con los siguientes episodios. Estos no tienen sinopsis, solamente los títulos. Dragon Ball Super Episodio 111. Título: esta vez no podrás escapar con vida, maldito gusano. ¿Ya estás listo? Hit contra Jiren, una de las más grandes peleas del Torneo del Poder. Fecha de publicación, 15 de octubre de 2017. Sinopsis, desconocida. Aunque, bueno, realmente aunque la sinopsis sea desconocida, es bastante claro lo que veremos. Esa pelea la cual Goku evitó saludando a Jiren, en ese momento después de que Kale quedó inconsciente y Hit se marchó junto a Caulifla. Aunque realmente que Hit no podría hacer nada contra Jiren, este ya conoce todas sus habilidades, tiene muchísimo más poder como es lógico imaginar y además, Hit ya está algo cansado por su pelea contra Dispo seguramente. Pero aún así no podemos subestimar a Hit y menos al Hit del anime ya que sabemos que Goku Kaioken por 10 no le hizo nada. O al menos casi nada en el torneo de los universos 6 y 7. Así que Hit, tienes el beneficio de la duda por nuestra parte, seguramente des una buena pelea. Ahora con el siguiente episodio, Dragon Ball Super Episodio 112. Título, La Resolución de Vegeta. Fecha de publicación, 22 de octubre de 2017. Sinopsis, desconocida. Este podría ser el que muchos especulaban de Vegeta peleando de nuevo contra Hit en algún momento. Como el productor mencionaba que era posible que estos dos se enfrentaran y que tuvieran una revancha. Esto hace casi un mes que se nos mencionó. Pero también me encantaría leer alguna opinión ya que el título no es muy revelador que digamos, y un capítulo antes se supone que estarán peleando Hit y Jiren. Ahora vamos por Dragon Ball Super Episodio 113, título, Una batalla Saiyajin, la lucha loca en descontrol. Con este título podríamos suponer que la mayoría de los Saiyajins que están dentro del Torneo del Poder se estarían enfrentando. Entonces serían los del Universo 6 contra los del Universo 7. Fecha de publicación, octubre 29 de 2017. Sinopsis desconocida. Lo más curioso de todos estos títulos es que en ningún momento se menciona para nada a ningún miembro de otro universo salvo los principales de los universos 7, 11 y 6. Entonces prácticamente fueron relleno los demás personajes de otros universos y todo se lo llevan estos universos antes mencionados. Toda la atención me refiero y todo el protagonismo. Es muy curioso también que no hemos visto a los Namekusei que se nos revelaron hace casi un mes, ni tampoco a los invisibles o posiblemente que tengan poderes para encogerse. Me refiero a los del universo 4. Es totalmente curioso, tampoco hemos visto lo del Tsufurujin, ya que se nos mencionó que uno era un Tsufurujin. Pero no sabemos nada de los peleadores de otros universos. Me pregunto qué es lo que pasará realmente. Además de todo, es bastante extraño que Goku se transforme en el 109 y 110 y en 5 capítulos no haga nada con esa transformación. ¿Qué rayos está pasando aquí? Estos títulos me confunden demasiado. Los ha publicado Kamisama Explorer y Gogeta F así como Dragon Ball Z con su respectivo scan, así que esperemos que todo esto esté correcto como lo ha sido durante casi 2 años. Así que bueno, me encantaría leer en especial sus opiniones al respecto de esto, qué es lo que estará haciendo Goku en estos episodios y por qué están sin revelarse tantos detalles. Sí, sé que en el torneo se enfocan peleas en diferentes tomas, pero ¿a ustedes no les parece extraño que la transformación ocurra según todo esto en el episodio 109 y 110? Y entonces tenemos capítulos en los que pelea Jiren contra Hit, que ocurrirá en toda esa transición de episodios. Hemos visto que cada capítulo se enfoca en una pelea, así que probablemente es lo que hagan. Y aparentemente en todo el tiempo esté realizándose una pelea y mientras Goku está con su nueva transformación se realiza de Jiren contra Hit y cosas por el estilo. Los Saiyajins y demás para por ahí del 116 sea Jiren quien esté a punto de enfrentar a Goku. Pero en esta transformación final, además se menciona que Goku es eliminado, ¿qué rayos está pasando? Realmente nos ha llegado de sorpresa toda esta información nocturna. Espero que puedas digerirla de golpe, todo esto que nos están soltando en las revistas de publicaciones japonesas. Realmente nunca se han tocado el corazón con los spoilers para los que no les gustan, pero si no te gusta el spoiler, ¿qué estarías haciendo aquí? ¿No es así? Es una buena lógica. Pero bueno, finalmente después de saber todo esto, todas estas sinopsis y demás, ¿qué es lo que esperas del Torneo del Poder? ¿Qué es lo que esperas que ocurra en los siguientes episodios? Los personajes eliminados, las teorías de los personajes que van cayendo. ¿Realmente Jiren acabará con la mayoría de los universos? ¿Habrá algo por el estilo? No se menciona nada sobre Toppo ni Dispo, no se menciona nada sobre Freezer o pasando a Golden Freezer. No se menciona nada de Gohan, no se menciona prácticamente nadie de nadie más que Jiren, Goku y Vegeta. Prácticamente los pilares de todo el torneo. Y también Hit, no me olvido de él.
Pero bueno, me encantaría tu opinión respecto a todo esto. También tu opinión sobre si Dragon Ball se dirige a convertirse en el nuevo One Piece. O más bien en un One Piece más, me refiero a la cantidad de episodios, ya que ya estamos cerca de los 115. Y según hemos visto en esta sinopsis, seguramente que el torneo termine por ahí del 125, aparentemente. Y de pie a la siguiente saga. Y de ser así, ¿de qué podría tratar? Realmente no hay demasiado que se pueda abarcar. O bueno, puede que sí, pero enemigos más poderosos sería ridículo. Pero bueno, si te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como tus series favoritas y demás. Y espero tengas una bonita mañana, ya que creo que te he despertado. Si es así, un buen día en la escuela también. Bonito día en tu trabajo, bonito día donde sea que vayas. También puedes pasar al canal secundario que esté dedicado a los gameplays, en el cual hacemos directo casi diario de Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Budokai y muchísimos juegos más. Aunque también creo que me cambiaré a Twitch, pero eso lo veré sobre la marcha. Espero que te haya gustado el Espero que te gustara cómo está editado el video con las pelas de Xenoverse y Budokai. Y nada, un abrazo con cariño de Topo y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.